Pues sí, Villanueva es normal, una tarde más. Es decir, Villanueva se está convirtiendo en un referente comarcal y provincial, donde nos estamos acostumbrando a tener en torno a 4, 5, 6 festejos todos los años. Y este, pues bueno, pues viene a ser la culminación de la tercera Feria del Aceite, el Día de San Isidro. Y bueno, tenemos en Villanueva del Arzobispo nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, que es la Reina del Olivar. Y esta es la culminación a esta semana especial que estamos celebrando, con muchos actos y aquí cerramos. Estábamos hablando con el público que estaba entrando a la plaza y espero que sea masivo, ¿no? Porque aquí le gustan mucho los caballos, le gusta el rejoneo. Y ver este mano a mano con ese toro en collera, como tú bien dices, pues es un aliciente más. Y ojalá que disfrutemos todos, y esto va a repercutir para que haya más festejos. Es decir, si colaboramos todos, siempre tendremos más festejos en Villanueva, más espectáculos en esta maravillosa plaza, la Perla del Sur, como decía nuestro amigo Manolete. Ya estamos preparándola. El concejal de festejos, Antonio José Beteta, ya la está preparando, y ya hay cosas muy interesantes para la feria. Es decir, nosotros no es luego en verano preparamos, no, es en septiembre, pero que ya hay cosillas, hablas con varias empresas, porque ahora hay que licitar la plaza, pero estamos en contacto y hay buena sintonía y hay buenas expectativas, ¿no? Y a ver si recuperamos de nuevo nuestros encierros por las calles y, bueno, las peñas taurinas de Villanueva colaborando para que en septiembre sea una feria espectacular.
Así, vienen hoy policías de toda la provincia de Jaén en una jornada sobre la modificación de la ley de la seguridad ciudadana. Y bueno, y para mí es un placer acogerlo aquí. Son más de 70 policías que vienen. Y bueno, el jefe provincial de tráfico, que también está con nosotros, y bueno, otras personalidades que vienen a explicar esta nueva ley, ¿no? Contento, tanto como alcalde como ciudadano, del trabajo que se hace desde la Jefatura Local de Policía de Villanueva del Arzobispo. Pues estoy muy contento, ¿no? Hemos, desde esta legislatura que empezamos hace 3 años ya, estoy contento. ¿Por qué? Porque hemos creado, creo que, el cuerpo de policía local de Villanueva del Arzobispo, de uno de los mejores de toda la provincia. Cubrimos las 24 horas de servicio, es decir, tenemos 15 policías locales y todo el mundo muy contento, y bueno, y estamos trabajando por la seguridad de nuestros ciudadanos. Es decir, Villanueva no es un pueblo muy, muy conflictivo, muy complicado, pero bueno, cubrimos esas 24 horas que cubren todas las necesidades de la ciudadanía ahora mismo, ¿no? Bueno, para Villanueva el Arzobispo es traer aquí a más de 60 compañeros y de tanto jefes de policía como policías locales, traerlos a unas jornadas de estas impartidas por la Jefatura Provincial de Tráfico, con Juan Diego Ramírez, nuestro jefe provincial de tráfico, como principal ponente. Pues para nosotros, pues que haya pensado la Jefatura Provincial en Villanueva del Arzobispo, y en concreto en la Asociación de Jefes y Policía de ADEPLA, haya pensado en organizar esto, pues para nosotros sinceramente es un auténtico orgullo que por segundo año consecutivo vuelvan estas jornadas a Villanueva del Arzobispo. ¿Cómo es importante este tipo de jornadas para nosotros, para nuestro trabajo del día a día? Bueno, el tráfico es nuestra principal función, aunque tenemos otras muchas más funciones, pero el tráfico, somos los encargados de la vigilancia del tráfico dentro del casco urbano. Entonces, pues bueno, con respecto a la última modificación de la ley de seguridad vial, pues compete todo lo que hacemos en nuestro trabajo en tráfico, elaboración de atestados, denuncias y todo eso. Pues es una manera de actualización de conocimientos y de que podamos trabajar todas las policías locales al unísono. Hombre, la jefatura, nosotros, todas las policías locales, tenemos que estar muy agradecidos a la Jefatura Provincial de Tráfico, tanto los municipios pequeños como los grandes. ¿Por qué? Porque tráfico nos aporta medios que algunas jefaturas de policías locales no tienen. Por ejemplo, nos cede el etilómetro, nos ceden medios técnicos como son vehículos, como son los cinemómetros, y todo eso. También nos cede base de datos para conductores, vehículos. Todo eso son herramientas que los pequeños municipios no tienen acceso, y esa comunicación que hay con la Jefatura Provincial de Tráfico para nosotros es imprescindible. Por mi parte, pues daros la bienvenida, felicitaros por el trabajo que estáis realizando cada uno en vuestro punto, en vuestro pueblo. Es un trabajo, como hablo diariamente con el subinspector jefe de la policía, Emilio, que también nos acompaña en esta mesa, y Antonio Beteta, que es el concejal de Seguridad Ciudadana, pues despachamos casi todos los días, ¿no? Y el trabajo que realizáis, pues felicitaros, porque cada día es más complicado, cada día se implica más la policía local. Yo recuerdo que al principio la policía local tenía unos servicios que eran prácticamente administrativos, ¿no? Pero ya es una labor que cada día se incrementa más y que tiene más peligro, ¿no? Y de hecho, pues diariamente, hoy me comentaba Emilio, ¿no?, los incidentes que hemos pasado esta noche pasada. Y así ocurre toda la esa. Así que felicitaros por la formación, por la preparación que tenéis todos, y que seguís trabajando por la seguridad de los ciudadanos en cada pueblo. Así que no quiero extenderme más, le paso la palabra. ¿Quién habla? ¿Antonio? Le paso la palabra al concejal Antonio José Beteta. Así que muchas gracias y que disfrutéis de este día aquí en Villanueva del Arzobispo, de esta jornada. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Nada, desde el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, pues agradecer la presencia de todos vosotros aquí,
a estas jornadas de modificación de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Agradecer a los ponentes y por supuesto agradecer sobre todo vuestro trabajo, como bien decía el alcalde, un trabajo que en muchos casos es muy, muy poco reconocido y que evidentemente vosotros que estáis a pie de calle a diario, pues sabéis lo difícil y lo complicado que es sacarlo adelante, ¿verdad? Entonces, nada, deciros que agradeceros vuestra presencia aquí, deciros que tenéis nuestro ayuntamiento, nuestra ciudad y nuestras instalaciones para cada vez que lo necesitéis y que, pues nada, daros la bienvenida y hasta la próxima que tengamos algo que hacer por aquí. Buenos días, compañeros y compañeras. Señor alcalde, señor concejal delegado, Juan Diego, jefe de provincia de tráfico, Manolo y José, de la unidad de sanciones y conductores, y compañeros de toda la provincia de Jaén. Bueno, pues para mí, desde Adepla, pues es un... la verdad es que es una satisfacción que Juan Diego vuelva a confiar en la Asociación de Jefes y Directivos de la Policía Local. Bueno, como comentaba, la justificación de la jornada, por la que estamos hoy aquí, esto se intenta organizar en todas las provincias. Hay un plan de formación interadministrativo del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, en el que se organizan multitud de cursos dirigidos a muchos colectivos. Y uno de ellos pues va enfocado a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto de policía local, que con policía local la verdad es que lo tenemos más fácil, porque al fin y al cabo, como he dicho antes, pues trabajan con el tráfico todos los días. Pero también tenemos estas mismas jornadas con agentes de la Guardia Civil de los puestos de las comandancias. Porque ya saben que nosotros tenemos la especialidad del subsector de tráfico de la Guardia Civil, con ellos estamos perfectamente en contacto, alineados todos los días, pero con los puestos de la Guardia Civil de los distintos municipios, lógicamente ellos no tienen la especialidad de tráfico y también se les imparte una jornada formativa similar a esta, ¿no? Entonces, la justificación de que nos encontremos hoy aquí, y también lo haremos en el mes de septiembre, como hemos comentado, pues lógicamente porque están interviniendo día tras día en materia de tráfico, con lo cual pues es importante que estén alineados con la estrategia de seguridad vial, que conozcan la normativa, las actualizaciones, y sobre todo porque es un procedimiento de carácter masivo. Ustedes inician con sus denuncias, con sus diligencias, multitud de procedimientos, y los tres procedimientos más abundantes en España son los procedimientos tributarios, procedimientos en materia de seguridad social y el procedimiento en materia de tráfico. Hay en torno a unos 15 millones de procedimientos sancionadores en materia de tráfico y de tracciones de puntos, de los cuales 11 millones son de ayuntamientos, corresponden a infracciones detectadas en vías urbanas, y 4 millones restantes pues en vías interurbanas. ¿Vale? Por darles algún dato ilustrativo, estos son dos datos de carácter provincial, de la provincia de Jaén. Tenemos ahora mismo un parque de 520.000 vehículos y un censo de 380.000 conductores que están interactuando, más luego los que vengan de fuera, lógicamente, con lo cual pues tenemos importante influencia seguramente en todos nuestros municipios, ya seamos más grandes, ya seamos más pequeños, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos positivos con los que partimos como inherentes a algún cuerpo de policía local en su municipio? Pues que los agentes de policía local son los que mejor conocen a sus vecinos y, por ende, a los infractores. Como siempre decimos, ya conocemos antes de salir de qué pie coge a cada cual, ¿verdad? Y eso también es importante. No solamente para formular una denuncia, porque yo muchas veces, como saben, les comento a veces, y sobre todo en municipios más pequeños, pues hay que estar lidiando un poquito, pues a lo mejor hay que darle un apercibimiento, un aviso, o hay que incidir sobre aquellos comportamientos, como he comentado antes y ahora después incidiré, en los que no podemos ceder nada, en los que no se puede consentir bajo ningún concepto, y otros en los que se puede pasar un poco más la mano, ¿no? Pero, en definitiva, conocemos cuáles son los hábitos y, por tanto, cuáles son los peligros que acontecen en nuestro municipio, ¿no? También conocen los problemas de movilidad del término municipal, cómo se producen la circulación del tráfico, tanto de vehículos a motor como de otros vehículos, como ahora los vehículos de movilidad personal, que luego haré una pequeña referencia, los peatones, ¿vale? Y en concreto, efectivamente, luego diré por qué,
dónde hay más presencia de peatones en el municipio, cuáles son las zonas en las que hay más eso, tránsito peatonal y por tanto hay que priorizar la protección al usuario vulnerable, especialmente niños, personas mayores. Por aquí van los dos roteros de la nueva política de movilidad municipal. Conocen los costumbres y usos de las zonas, pues no sé por dónde se hace el botellón, los fines de semana, dónde se produce más tránsito de vehículos o más tránsito peatonal, o si conviene cortar alguna calle un domingo, las zonas de los parques, o si hay polígonos industriales donde hay más problemas en horas puntas en los días laborales, en definitiva, ¿no? Costumbres de tráfico que se buscan en el municipio, los que mejor lo saben, claro. Y como aspectos negativos, y por eso estamos aquí, para tratar de paliarlos y hacerlos desaparecer, entonamos el mea culpa. Esto seguramente es porque no hacemos más jornadas, no nos reunimos más veces, no nos vemos en más ocasiones. A lo mejor alguno lo ha visto, o alguno lo hemos hablado, o ha visto el documento, o ha navegado por internet y conoce cuál es la estrategia de seguridad vial 2021-2030, pero a lo mejor no. Y claro, la verdad es que resulta curioso que una fuerza y cuerpo de seguridad, como la policía local, con muchas competencias en materia de tráfico, y por tanto con una gran parte de responsabilidad o de aportación para tratar de conseguir los objetivos de la Unión Europea, pues no conozca a lo mejor el documento de la estrategia de seguridad vial. Es decir, pues a nosotros al final se nos mide como país en la Unión Europea independientemente de que la competencia sea urbana o interurbana. Pues España tiene que reflejar una serie de datos de reducción de fallecimientos o de lesividad, de heridos graves, heridos leves, y no distingue si el accidente se produce en carretera o en una vía urbana de un municipio, con lo cual pues es importante conocer cuáles son los indicadores, los objetivos y las prioridades para que al final pues todos vayamos en la misma línea, ¿no? Pues seguramente a lo mejor algunos no lo saben, por eso estamos aquí. Eso se aprecia mucho, por ejemplo, en los motivos de las denuncias. Luego mi compañero, el jefe de sanciones, seguramente lo desarrollará mejor que yo. Todas las denuncias, por supuesto, son adecuadas y son correctas. Todas las infracciones normalmente están bien formuladas o están bien encaminadas, pero sobre todo se observa, quizá más en Guardia Civil de los puestos, no tanto en Policía Local, pero también pues son temas de documentación, de conductor, de vehículos, pero a lo mejor no inciden en aquellas conductas que son más peligrosas para la seguridad vial, porque estamos viendo estadísticamente que están detrás de la producción de los accidentes. Vale. En Policía Local esto ocurre menos, porque claro, también están viendo, como hemos dicho antes, como conocedores de la movilidad, de las circunstancias del tráfico, cuáles son las causas de accidentalidad, ¿verdad? Con lo cual, ¿cuál es el objetivo, por tanto? Pues insistir en que la vigilancia y la denuncia en su caso, sobre todo vaya encaminada a prevenir esos comportamientos que son los que producen los accidentes. Breve, pequeña, de la obra de Rafael Zabaleta. Zabaleta dejó un legado en pintura enorme, increíble la colección que tiene, no solo en el museo que hay en Quesada, en su tierra natal, sino en otros museos y de los más importantes que hay en el mundo. Claro, sí, porque además Quesada es un pueblo pequeño, es un pueblo también aceitunero, es un pueblo de la provincia de Jaén, igual que Villanueva del Arzobispo. Y bueno, en esta selección que hemos hecho y en gran parte de las obras de Zabaleta, él se inspiraba mucho en su tierra, en la vida del campesino. Ajá. Tenemos que tener en cuenta que Zabaleta se ubica entre el 1907 y el 1960, entonces una época, bueno, en que el trabajo del campo, la trilla, el olivo, era obviamente la parte de la agricultura, era la base de la economía y también tiempos muy difíciles. Y este año no queríamos estrenar el Día de los Museos con algún autor más internacional, sino algo más de casa. Ajá. Consideramos que, bueno, Rafael Zabaleta es un autor internacional de Jaén, porque sus cuadros han llegado a todas partes, ha conseguido llevar su pintura a nivel internacional, es un pintor muy influyente, un pintor que fue muy amigo de otros pintores muy importantes como podrían ser, por ejemplo, Picasso. Es decir, pensábamos que Zabaleta era merecedor de hacer la exposición, y más siendo de aquí de Jaén, de nuestra tierra, teniendo un legado como el que hay en el museo tan cerca.